Ricardo Camacho Corripio, presidente municipal de Atlixco, se reunió con la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado, donde presentó la propuesta del cambio de luminarias con las que actualmente cuenta el municipio, ya que estas son obsoletas y que son con una antigüedad de 15 años. Se menciona que con este cambio el municipio ahorrará $1,000,000 al año por los próximos 10. El pago por este PPS no sea superior al ahorro obtenido. No hay forma de cambiar 13,000 luminarias en el caso del municipio al que represento sin un formato como este. ¿Pero de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto está facturando actualmente el Ayuntamiento de Atlixco en luminarias? ¿Cuánto factura? Nosotros facturamos cerca de $2,000,000 al mes. Tenemos luminarias de más de 15 años de antigüedad que cada 3 años tienen que ser sustituidas. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.